En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a hacer memoria de una santa cercana y muy querida por todos nosotros, que es Sor Ángela de la Cruz. Sor Ángela de la Cruz, que nació en el siglo XIX, pero que ya murió en el siglo XX, en 1932, una mujer de familia modesta, pero que desde muy pequeña ya sintió la necesidad de encarnar el Evangelio dedicándose a los más pobres y a los más necesitados. Y allí en Sevilla, que es donde ella nació, hay una devoción tremenda por Sor Ángela de la Cruz. Fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II en el 2003 aquí en Madrid, en la Plaza de Colón. Yo tuve el honor de estar presente transmitiendo precisamente este acto de las canonizaciones con también mi querida compañera recordada Paloma Gómez Borrero. Pues ahí el Papa canonizó a, aparte de Sor Ángela de la Cruz, también al Padre Poveda, a la Madre Maravillas, entre otros. Creo que fueron 5 las canonizaciones. Pues vamos a hacer memoria de ella, vamos a encomendarnos también a ella. Fundó la Compañía de la Cruz, que, como digo, en Sevilla es querida, admirada y respetada esta congregación. Pues vamos a comenzar estos sagrados misterios recordándola, pero antes, como hacemos siempre, nos reconocemos pecadores y en un momento de silencio pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a Santa Ángela de la Cruz Virgen con la sabiduría de la cruz, para que reconociese a Cristo tu Hijo en los pobres y en los enfermos y los sirviese como humilde esclava. Concédenos que, imitando el ejemplo de su caridad, podamos llegar a ti junto con nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo
y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia los servirá, hablará del Señor a la generación futura, contará su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «Bienaventurado el que coma en el reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete, mandó a su criado a avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y por ello no puedo ir». El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces, el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: «Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el señor dijo al criado: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Parece que en la comunidad de filipenses, a los que dirige Pablo esta carta cuyo fragmento hemos leído hoy como primera lectura, pues había en esta comunidad ya algunos que aspiraban a tener el mando, a ser un poco los primeros dentro de la comunidad, a tener el poder en definitiva. ¿Y qué es lo que hace Pablo contra esa actitud? Le remite al propio Jesús, el cual le dice: «Tened los sentimientos», y esto sí es importante, les dice a los filipenses, «tened los sentimientos propios de Cristo Jesús».
¿Y qué es lo que hizo Cristo Jesús? Pues su condición divina la dejó a un lado para hacerse uno de tantos. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, que lo era. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Es que a veces no nos podemos imaginar esto que dice Pablo, que todo un Dios se despoje de su rango para hacerse uno de nosotros, para ser igual, menos en el pecado, a todos nosotros. Y así, reconocido como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. No somos lo suficientemente conscientes, creo yo, de todo este misterio que nos está revelando Pablo, que todo un Dios todopoderoso se anonade, se haga nada, se despoje de su rango, no quiere privilegios y se hace uno de nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso ahora viene, digamos, esa última parte sobre el propio Cristo. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Nos está haciendo un himno, verdaderamente un himno, San Pablo, sobre Jesucristo, para que en este himno nosotros resumamos toda la salvación. Es el resumen de toda la salvación. El Dios Todopoderoso se despoja de su rango divino, se hace hombre hasta la muerte y Dios lo resucita, Dios lo exalta, haciendo que su nombre, en su nombre se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y eso es lo que Pablo quiere transmitir a los feligreses de la comunidad de Filipenses, para que no, digamos, se arroguen una serie de privilegios que nadie tiene, puesto que el propio Jesús no los quiso tener. Y en el Evangelio, cuando se habla del reino de Dios, que es a lo que todos nosotros estamos destinados, Jesús pone esa parábola del banquete. Es verdad que el pueblo judío era el pueblo elegido. Y como pueblo elegido, digamos que tenía pues más derechos, por decirlo de alguna manera, más derechos que los demás. Pero sin embargo, en el ejemplo que nos pone, o en la parábola que nos pone Jesús, resulta que los del propio pueblo judío buscan excusas para no venir al banquete, para no venir al reino. Y así uno se excusa diciendo que ha comprado un campo, el otro que ha comprado 5 yuntas de bueyes, el otro que se ha casado. Son excusas para no aceptar el reino de Dios encarnado en Jesucristo. Y de ahí la reacción del dueño, según la parábola, la reacción del dueño que le dice a los criados: pues si estos no quieren, porque el reino de Dios no se impone, el reino de Dios se propone. ¿Que ellos no quieren aceptarlo libremente? Pues respetemos su libertad, allá ellos. Y entonces sale a los caminos e invita a los más pobres, a aquellos que no tienen ni yunta, ni se acaban de casar, ni han comprado un campo, a todos aquellos que no tienen nada en el mundo. Son, como dice, los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos.
es decir, aquellos que son verdaderamente pobres ante el mundo. Bueno, pues a esos el propio dueño del banquete, el propio dueño del reino de Dios, a ellos los quiere invitar. Y ellos aceptan y vienen al banquete, pero todavía queda más sitio. Todavía no se ha llenado el banquete. Y entonces le dice al criado, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Los del pueblo de Israel han despreciado el reino que venía encarnado en Jesucristo. Y por eso el reino se ofrece a toda la humanidad, empezando por los más pobres, por los más necesitados, por los enfermos, por aquellos que reconocen que ante el mundo no son nada y no tienen nada. Y por lo tanto, cuando se les ofrece el reino, ellos libremente lo acogen con alegría y acuden al banquete del reino. Como os decía al principio, recordamos hoy a Sor Ángela de la Cruz, una mujer que en Sevilla es no ya admirada, es que se le quiere de todo corazón. En Sevilla no se puede hablar de Sor Ángela de la Cruz si no es para exaltarla. ¿Por qué? Pues porque la sociedad sevillana reconoció desde el primer momento cómo ella se entregaba a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, como dice el Evangelio de hoy. Y luego ya, digamos que su mensaje con las hermanas de la Cruz, su mensaje ha prevalecido hasta hoy, no ya solo en Sevilla, sino también en otras muchas ciudades de España y del mundo, porque el mensaje de Sor Ángela es un mensaje tan universal que cualquiera que lea el Evangelio y acoja la palabra de Cristo, pues entonces no tiene más remedio que admirar a aquellas personas que encarnan ese Evangelio, que encarnan la palabra de Dios en nuestros hermanos, los hombres. Por eso la recordamos, pedimos al Señor también que, o a ella, que nos encomiende ante el Señor. Y, cómo no, tenemos que seguir orando, no ya por los pobres o los lisiados, sino también por aquellos que en estos momentos están cerca de nosotros y con los que nos solidarizamos en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en tantos otros lugares. No solo por los que han fallecido, no solo por los desaparecidos, sino también por todos aquellos que han perdido absolutamente todo. A ellos también, o en ellos, nosotros pedimos al Señor que les ayude y que llegue hasta ellos nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro amor. Oremos ahora unidos al Señor. Él nos ofrece su amor y viene entre nosotros para salvarnos. Para que el Espíritu del Señor viva en su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren puedan recibir la buena noticia de su liberación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos sienten su corazón desgarrado encuentren quien le acompañe y consuele, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que llegue a todos la gracia que el Señor nos ha prometido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestra patria brote la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que entre todos los pueblos pueda renacer la alegría y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra fidelidad a la voluntad del Padre nos convierta en sus activos colaboradores en la construcción del mundo que Él desea,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, que colmas de bienes a los hambrientos y despides vacíos a los ricos, ven entre nosotros y haznos cada vez más fieles a tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamarte admirable en Santa Ángela de la Cruz Virgen, te suplicamos humildemente que así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como Estado, la libertad de tus hijos, como ley, el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Casimira, Carmen, Juan, José María, Manuel y Encarnación, Ángel, Tobías, Antonia, Francisco y Victoria, difuntos de la familia Díaz Martín, Aranda Trujillo, Jiménez Díaz, Díaz León, De Hoyo Díaz, Luis y Maruja. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Ángela de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, como hermanos y alegres por sabernos hijos de Dios, damos gracias al Padre con la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que, a ejemplo de Santa Ángela de la Cruz, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.